todos y a todas, a los compañeros del posgrado que se encuentran presentes, a de otros posgrados y diferentes asistentes que se interesaron en este tema. Un poco quisiera comentar una anécdota de dónde me surgen estas preguntas y estas inquietudes. Creo que tenía más o menos 11 años cuando la primera vez por las pantallas de televisión tuve un vínculo con lo que significaba las protestas sociales. Y es en 1989 cuando en la que para muchos parecía la apolítica sociedad venezolana irrumpe con una fuerza inusitada sectores sociales, populares, sobre todo urbanos, en lo que años después se va a conocer el Caracazo, y que me parece que de alguna manera inaugura, sin ánimos de plantear que ha sido la vanguardia, pero inaugura un momento de conflictos sociopolíticos en gran parte de América Latina, pero particularmente en la región andina. Esto para alguien de Colombia que solemos tener, o hemos tenido un vínculo muy fuerte con la sociedad venezolana, que tenemos una tasa de migración muy alta, cerca de 2 millones de colombianos han ido a trabajar a Venezuela, y que en general la política colombiana y venezolana siempre han estado muy hermanadas, se convirtió en un derrotero de preguntas. ¿Por qué la sociedad venezolana, con unas condiciones tan parecidas a la colombiana en algunos aspectos de historia política, como los dos venir de una estructura bipartidista del Frente Nacional en Colombia, el Pacto del Punto Fijo en Venezuela, trasciende hacia otro escenario, que es el proyecto posneoliberal? Yo lo planteo abiertamente, eso es posneoliberalismo. Y la sociedad colombiana, en esa misma década, en los 90, trasciende hacia un proyecto claramente autoritario y de profundización de un neoliberalismo de guerra. ¿Qué pasó? Entonces, las reflexiones de Colombia están muy mediadas por esa pregunta de cuál fue la razón para que nuestra sociedad, que se preciaba de ser más politizada que la venezolana, entre otras cosas, en los círculos de izquierda y en los círculos liberales, fuese hacia un lugar como el autoritarismo, y la otra fuese hacia un lugar como un intento de transformación desde los sectores populares. Allí surge mi inquietud, y una de las hipótesis que manejan muchos investigadores frente a Colombia, frente a Perú en particular, en la región andina, comparando con Ecuador, Bolivia y Venezuela, donde sí ha habido grandes procesos de transformación, es que no ha habido protestas o movimientos sociales, lo cual es falso. Entonces quiero mostrar que sí ha habido movimientos y protestas, sino que han tenido un derrotero diferente, y intentar explicar por qué. Y para terminar, que es el tema central de la ponencia, es identificar un momento de quiebre que se puede identificar entre el 2007-2008 hasta el 2011, en donde de manera generalizada en la sociedad colombiana irrumpen grandes movimientos sociales que ya no solamente son protestas locales, regionales, aisladas, sino que tienen proyección nacional y que empiezan a plantear nuevos ámbitos políticos en la agenda del país. Entonces, ahí es mi ponencia. Es un paisaje andino colombiano, como para ser consecuentes con el tema. Y bueno, algunos datos básicos, ¿no? Colombia es el país que tiene una población de 46 millones de habitantes, la tercera población en América Latina. La población que vive en pobreza en este momento está en el 45.5%, la población en estado de indigencia en el 16.4%, y el índice de Gini, que este es un tema que me parece muy importante, al 2011 nos ubicaba como el tercer país más desigual del hemisferio occidental, solamente del mundo, de hecho. Solo superado por, no alcanzo a leer, por la Angola. Haití y Angola. Entonces, y en una sociedad que seguía creciendo económicamente, que no tiene una crisis económica tradicional como la de los 80 en Bolivia, en Perú, en Ecuador, y empieza a trascender a un proyecto de alta desigualdad económica. Entonces creo que ahí vamos encontrando algunas pistas de realmente qué fue lo que pasó. Siguiente. Y eso me lleva a plantear, ¿no ha habido luchas? Y buscar en las bases de datos qué tipo de luchas sociales ha habido. Y encontramos que la década dorada de las luchas sociales en Colombia, que se consideraba la década de los 70, que había grandes movimientos, nos arrojaba cifras como más o menos de 800, ahí ven la curva, y justamente entre 2007-2008
hay un repunte que incluso rebasa la tradicional década que se considera de mayor movilización, que es la década de los 70. Hay un repunte de movimientos, hay un repunte de movilizaciones en un contexto, ojo, de Estado autoritario gobernado, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Siguiente. Para hacer esa exposición de cómo irrumpen y cómo demostrar que se había protestas, se ha habido movimientos y cómo esas dos, y estudiar un poco cuál ha sido su punto de inflexión entre 2007 y 2008 hasta la actualidad, me voy a concentrar en dos movimientos: el movimiento social indígena del Cauca y el movimiento estudiantil. Entonces voy a empezar con esas dos variables. En primer lugar, en Colombia, si bien Colombia no tiene una población indígena tan grande como la de Bolivia, como la de Ecuador y la de Perú, el movimiento indígena ha ido cobrando una gran importancia en los últimos años. La población no supera el 3.45%, sin embargo, el movimiento indígena se ha logrado ubicar en la centralidad del conflicto social colombiano. ¿Por qué? Porque pese a que tiene una fuerza regional, se ha sabido ubicar en los conflictos nacionales del país. ¿Cuáles son estos fundamentales? El tema de la reforma agraria, el tema del conflicto social y político armado que vive el país, y por supuesto el tema al combate a un modelo de desarrollo que se puede denominar neoliberal. Siguiente. Ahí vemos, antecitos, ahí vemos algunas fotos de lo que podría ser el movimiento indígena del Cauca, que es un movimiento que tiene orígenes desde los años 30, desde los años 20, y creo que en los últimos años ha cobrado mucha importancia, porque no se lee solamente en el contexto de las luchas étnicas, sino en el contexto de las luchas políticas nacionales. Siguiente. Algunos hitos de este movimiento que surge, como les decía, en los años 20-30, las luchas de Quintín Dame en la década de 1910-1920, un indígena que empieza a luchar por la restitución de las tierras que en el proceso de la República les habían sido arrebatadas, la influencia del Partido Comunista en los años 30, después el movimiento indígena parece que desaparece lo indígena y se campesiniza y adquiere como visos esencialmente de lucha por la reforma agraria. Y hay un momento de inflexión muy grande, que es en 1971, cuando estos sectores indígenas se separan de la NUC, que era una organización campesina que agrupaba al movimiento campesino del país con muchísima fuerza en los años 70 y 80, y configura la primera organización indígena del país con fuerza, que se llama el Consejo Regional Indígena del Cauca, que va a ser la protagónica en este nuevo ciclo. Y ahí hay otros sitios. Ahí ya encontramos dos figuras fuertes del movimiento, ahí a Quilcué a la derecha y Feliciano Valencia. Y ahí quiero detenerme en una protesta de este ciclo. Entre el 2002, en el 2002 triunfa Álvaro Uribe Vélez con un proyecto autoritario de militarización de la sociedad, y en el 2004 el movimiento indígena del Cauca, que parecía regional, que tenía reivindicaciones locales, que si bien tenía cierta presencia a nivel nacional, parecía que solo se concentraba en las cuestiones étnicas, irrumpe con una dinámica que se llama la Minga, que Minga para la tradición indígena viene a ser como trabajo comunitario, trabajo en conjunto, y la Minga es un espacio de convocatoria de otros sectores sociales, de otros sectores populares. Una Minga, y empiezan, en medio de un proyecto autoritario, empiezan a generar aglutinamientos, empiezan a generar sinergias con otros sectores sociales y empiezan a intentar trascender la sola demanda étnica. La Minga, entonces, es una dinámica de lucha fundamentalmente contra el autoritarismo, de lucha contra el proceso de militarización que tiene la sociedad colombiana en estos 8 años, que se acrecienta, se convierte en un espacio, una oportunidad política muy grande para el movimiento indígena, para proyectarse a nivel nacional. Siguiente. Esa Minga tiene un punto de... Se empieza a realizar en el 2004, en el 12 de octubre, con una fecha simbólica, empiezan a generarse nuevas sinergias, pero en el 2008 tiene un momento muy importante. Es porque en octubre logran movilizar cerca de 50.000 indígenas en el suroccidente del país, bloquea la carretera panamericana, que es el eje de la economía colombiana, que comunica Ecuador, Venezuela, Colombia y el resto del continente, y logran además, en el contexto, repito, de un gobierno que abiertamente no se apreciaba por generar los diálogos, logra obligar al gobierno de Álvaro Uribe de Vélez a que se siente una, por lo menos que vaya a una audiencia pública con el movimiento indígena. Duran en movilización cerca de un mes,
no solamente en el sur donde ellos están, van a Cali, que es la tercera ciudad de importancia del país, llegan a Bogotá y empiezan a generar un proceso de resistencia organizada muy grande contra el gobierno que tenía más o menos cerca del 80% de popularidad, según ciertas encuestas, que tenía ciertos niveles de unanimismo en algunos medios de comunicación y que estaba abogando por un tercer gobierno o una segunda reelección, y para eso estaba aglutinando los espacios institucionales. ¿Cuál es la razón para que ese movimiento de carácter regional, indígena, en un país que tiene el 3.4% de población indígena, que yo creo que el indígena no solamente es las comunidades organizadas, sino la raíz es mucho más fuerte, pero bueno, de las comunidades indígenas son del 3.4%. ¿Cuál es la razón para que en medio de ese contexto autoritario se proyecte y se convierta en un actor nacional? Y ahí lanzo mi hipótesis. La variable fundamental es que el autoritarismo, a diferencia de lo que piensa Sidney Carlo y otros teóricos, no, más que inhibir la acción social, lo que genera es una recomposición de la forma como se articulan los movimientos sociales. En un primer momento, el autoritarismo en Colombia generó efectivamente una dispersión muy grande, entre otras cosas por ejercicio de supervivencia, por ejercicio de no dejarse identificar. Estamos hablando de 5.000 muertos activistas en los años, a finales de los 80 y de los 90, de lo que fue un partido político de la Unión Patriótica, de ser el principal país que mata sindicalistas. Estamos hablando de una violencia generalizada contra la acción colectiva y contra la acción popular. Y ahí se implementa una estrategia de movilización que es la dispersión, lo local y lo regional. Cuando triunfa el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y empieza a convertirse en un bloque casi que hegemónico de poder, se empiezan a generar unas sinergias interesantes. Y es que esos acumulados locales, regionales, empiezan a tener salidas de articulación. Y la articulación empieza en un punto fundamental, y por eso insisto que no solo es la guerra, sino contra el autoritarismo. Es decir, estos movimientos, si bien el movimiento indígena, obvio, tiene una raíz étnica muy fuerte, logra convertirse en actor nacional en el momento en que logra articular su discurso a un proyecto antiautoritario en el país. Y por eso, simbólicamente, es tan importante ese noviembre del 2008, cuando el movimiento indígena paraliza la carretera panamericana y logra hacer que este gobernante, que no se sienta a hablar con nadie, vaya a uno de sus sitios de reunión, de sus sitios de asamblea, que la María Piendamó, y vaya a rendir cuentas ante el movimiento indígena. Quita de alguna manera ese halo de gobierno que no se dejaba tocar por las movilizaciones, por las protestas. Y esa movilización abre, desde mi punto de vista, una nueva perspectiva, y es pasar de las luchas locales y regionales al intento de la articulación nacional. El movimiento indígena en ese sentido abre la senda. Y es una senda muy interesante porque pese a ser el 3.4% de la población, logra generar un impacto político que abre una posibilidad de un camino de movilización social en Colombia, que 3 años después va a haber un auge muy grande. Siguiente. Y ese camino que abre el movimiento indígena empieza a ser replicado por otros sectores sociales. Me voy a referir en este segundo momento de la exposición al movimiento estudiantil colombiano. Pero hay otras expresiones, los trabajadores rurales, como los corteros de caña, que tienen un tipo de asociación de contratación, un tipo cooperativa que no pasa por un contrato laboral, también se movilizan. Empiezan a generarse movilizaciones que anteriormente eran locales y empiezan a tener proyección nacional y articulación. Creo que ese es el punto fundamental. Y eso se ve muy claramente en el movimiento estudiantil. Un movimiento estudiantil que desde 1971, más de 40 años, no había tenido una sola posibilidad de articulación de lucha nacional. Que siempre había estado en las calles, pero siempre había estado en las calles desde el 71, de manera regional, local, por universidad. Y en el 2011, en un contexto específico, con otro gobierno que siguió la línea económica y política del anterior gobierno, que fue de Santos, y que lanza una propuesta de reforma a la educación superior, que fundamentalmente era profundizar la privatización de la educación superior, logra articular los diferentes sectores políticos del movimiento estudiantil, generar una movilización de las 32 universidades colombianas, a plantear movilizaciones de casi 250.000 personas, hacer una toma de Bogotá que paralizó toda la ciudad, y hacer que el gobierno retire el proyecto de reforma y cree una mesa de concertación.
Este movimiento que se llama la MANE, efectivamente viene de otros antecedentes. El movimiento estudiantil en Colombia, pese a que en los últimos 40 años no había tenido protagonismo, por lo menos mediático, porque siempre había movilizaciones, siempre había protestas, pero no había tenido un impacto político nacional. Sin embargo, en su historia sí ha tenido grandes impactos. Fue fundamental en la caída del gobierno Rojas Pinilla, la única dictadura militar en el siglo XX en Colombia. Fue fundamental en la politización de los años 70. Y en el 2011 vuelven a salir a las calles y vuelvo, insisto, con un proceso de articulación que trascendió la lucha local, partidista y regional. Ese espacio se da también obviamente en un contexto latinoamericano donde Chile juega un papel antes de unos meses antes de que explotara esta gran movilización estudiantil. Pues explotó también la movilización estudiantil en Chile. Ahí vemos en la foto, digamos, la bandera colombiana y la bandera chilena como eje de articulación. Pero aquí también empieza otro elemento interesante. El movimiento estudiantil también fue importante en la lucha contra el gobierno autoritario de Álvaro Uribe Vélez, también hizo algunos paros, pero vuelvo y repito, algunos muy locales y muy regionales, pero ya tenía cierta experiencia. Y en el 2011 pasa un elemento muy interesante: deciden unirse en una sola instancia, se llama la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, deciden construir un programa único, deciden construir una vocería colectiva y deciden meterse de lleno en el escenario nacional y no solamente en el escenario sectorial, planteando el debate, por supuesto, a las reformas a la ley de la educación superior y teniendo, que es el elemento que me parece más interesante, teniendo una interesante interlocución con la sociedad colombiana. Algunas encuestas que uno no debe creer mucho, pero que son dicientes cuando hablan a favor de los movimientos, hablaban que el movimiento tenía una gran aceptación de la sociedad colombiana. Y bueno, acá no me da tiempo, pero ahí están los hitos del movimiento que vienen de los años 20, 30, y me voy a concentrar entonces en lo que pasó en el 2011. ¿Qué fue lo que pasó para que fueran de nuevo los estudiantes, generaran este impacto político y esta gran capacidad de movilización, lograron unificarse? ¿Cuáles fueron los elementos centrales para generar esta posibilidad? Y de nuevo me atrevo a sostener como hipótesis que uno de los sectores que más resintió el autoritarismo claro del gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue el sector estudiantil, por un elemento, porque no solamente era una reforma contra el neoliberalismo que viene desde el 92, no solo eran movilizaciones contra políticas económicas específicas que siempre se han hecho, etcétera, sino que las políticas de privatización neoliberal, las políticas que había implementado el gobierno de Álvaro Uribe, implicaban también una conservatización de la sociedad, un paulatino desmonte de algunos principios mínimos de liberalismo político, social, inclusive ideológico. Y eso se resiente muchísimo en la universidad pública y en las universidades. Entonces, estamos hablando que los que hacen las movilizaciones en el 2011, todos se educaron y se criaron bajo el espectro de uno de los gobiernos más conservadores en la historia del país y que de alguna manera encuentran en la lucha contra la reforma un espacio también de luchar contra un modelo de sociedad que fundamentalmente privilegiaba el militarismo, el control, la restauración de principios conservadores muy fuertes. Entonces, hay que buscar claves analíticas más allá de lo que fue el detonante, que fue una reforma, pero como digo, siempre han habido esas reformas, sino que detrás de ese conflicto que era el detonante, hay un conflicto mucho más profundo, y vuelvo y repito, es un proyecto autoritario que ha cundido la sociedad colombiana, tiene representantes muy fuertes como Álvaro Uribe Vélez, pero también ha cundido en la sociedad en sus diferentes instancias. Y el movimiento indígena, por un lado, tomando como base el antimilitarismo, y el movimiento estudiantil tomando como base la importancia de una educación pública como defensa también de la laicidad, como defensa de la libertad de pensamiento, como de lucha contra el unanimismo, logran articularse como dos actores nacionales, pese a que vienen de luchas locales, o sectoriales, y logran convertirse en actores que están en el centro de la disputa política. Y la disputa política en Colombia es contra el autoritarismo. Entonces estas dos movilizaciones, si se quiere, recogen, hay muchas más, solo me concentré en dos. Solamente en el 2012, hace menos de 4 meses, también hubo una movilización de cerca de 200.000 personas, de campesinos, víctimas de la violencia,
en un nuevo proyecto político que se llama Marcha Patriótica. También hay que recordar que de nuevo los indígenas del Cauca salen a las salen no, ya no a las calles sino a sus veredas en el campo hace menos de un mes a pedir que se desmilitarice la sociedad, sus territorios, a pedir que se acabe el conflicto. Y acá hay un elemento bien importante. En estos dos movimientos, uno, si se quiere, desde la disputa cultural, ideológica, que identificaríamos al movimiento estudiantil, y otro, desde la disputa territorial más específica, que identificaríamos al movimiento indígena, hay una lucha frente a un proyecto de sociedad que se ha justificado, se ha sustentado sobre la guerra. Esa es de la extrema derecha colombiana. Y ha encontrado como única forma de hacer política mantener un conflicto armado, que es lo que le da réditos electorales de potencia política y de potencia social. Por eso creo que si bien no se han logrado cambios de gobiernos como en Bolivia, Ecuador, Venezuela, los movimientos sociales, y sobre todo en esta última época, están librando una batalla frontal contra las estructuras autoritarias de quizás uno de los países más conservadores en términos de sus élites en el continente. Y por eso creo que se ubican también en un intento de cambio de época que ya se ha dado en otros contextos y en otros escenarios. Creo que es un reto analítico, porque normalmente solemos concentrarnos muchísimo en los movimientos, entre comillas, triunfantes, en los de cambios de gobiernos, etc. Pero ¿qué pasa en estructuras, cuando hay estructuras utilitarias? Pero sigue la movilización, sigue la resistencia, y como dicen los indígenas del Cauca, siguen caminando la palabra, a veces dispersamente, o es una estrategia más de movilización, y otras veces con una gran explosión. Esas explosiones son como las capas tectónicas, no vienen de la nada, sino son pequeños movimientos que se están moviendo en el subsuelo y que de pronto florecen y afloran. No es un momento coyuntural específico, sino es un momento de maduración, de luchas, de ideas, de lógicas. En mi caso concreto, digamos, me da mucha risa cuando leí alguna literatura sobre América Latina que decían que en Colombia no había protestas, cuando todo mi ciclo universitario estuvimos en las calles. Lo que pasa es que eran unas protestas desarticuladas. Lo que estamos presenciando, y no sé si se acaba, es un proceso muy interesante, es que después de casi 30 años vuelve a haber un proceso de articulación y vuelve a haber una proyección nacional. Quizá allá haya una posibilidad para por fin superar el conflicto armado que vive Colombia, en donde sin lugar a dudas, en los diálogos que se avecinan, los movimientos sociales y estos movimientos tendrán mucho que decir, y lo mejor, ya tendrán muchísima capacidad de mostrar fuerza para decirlo. Entonces, contra el autoritarismo, vuelve a emerger de nuevo la esperanza. Muchas gracias.